Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. En este es su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite los sábados a las 9. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión megacanal de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras se alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. hoy, nos da muchísimo gusto tener aquí al cronista oficial del fuerte, que nos va a manejar un encuentro de cronistas que vamos a tener allá en su lugar, las fechas y todo eso. Ernesto, si eres tan amable, nuestro compañero es el cronista oficial del fuerte, Ernesto Parraflores. Año con año conmemoramos la fundación del fuerte de Montes Claros. En este año se cumplen 454 años de haberse fundado por don Francisco de Ibarra y Arandía un 24 de junio de 1564. Por esa razón, se va a hacer una celebración en grande, como todos los años, pero en esta ocasión va a ser algo especial, porque la crónica de Sinaloa hace su encuentro en esa ciudad del fuerte los días 22 y 23, y se han invitado... A cronistas de Durango, Chihuahua y Sonora para que también participen en la vida y obra de Don Francisco de Ibarra, ya que él cubrió todo ese territorio. Entonces, ese va a ser un motivo muy principal y muy especial en este encuentro. Por eso estamos invitando a todas las personas que nos acompañen de la región para que junto con nosotros celebremos el Festival Carapoa. Es el nombre que tiene este festival para conmemorar la fundación de el Fuerte de Montes Claros, que no se llamó así, claro, cuando lo fundó Don Francisco de Ibarra, se le llamó San Juan Bautista de Carapoa. Ándale, efectivamente, ¿Sí? sí. Ese es el nombre original. Pero que una vez que se construyó el Fuerte, pues se le asignó el nombre del de Fuerte de Montes Claros, sí. El, fíjate, Ernesto, ahora que subimos nosotros allá en, en, en Durango platicamos con los cronistas, están emocionados ellos para venir, pero dicen hey, ¿cómo le vamos a hacer con el calor? Entonces, le tienen miedo al calor así como nosotros le tuvimos mucho miedo al frío allá, ellos le tienen miedo al calor, creo que es parte de, de, de lo que nos podríamos nosotros ver, les digo, vayan ustedes con camisa, manga corta pero asistan, y hay seis elementos que dijeron, nosotros vamos y van a estar aquí en esas fechas el 22, 23 y 24 Vamos a ver eh, también un festival de lo que es indígena Lloreme, en esa parte con nuestros amigos indígenas de la región, toda su, su interpretación en danzas, van a sacar a, pasar, a pasear al santo y lo van a bañar en la orilla del río, que es una tradición del pueblo, a San Juan Bautista. Algo más que podamos... Eh, comentar sobre esto Ernesto sí claro a, aparte de este tema tan importante para la historia de la región y, y qué bueno que vengan ellos para que sientan lo que sintió Francisco de Ibarra o sea que <laughs> en vivo ellos también eh. lo experimenten pero, pero ahora sí, se vienen en carro por sí, acá sí. y no se atreven a venirse en caballo por ahí por la sierra como lo hicieron pero ellos. lo hizo Ibarra a caballo oh, todo, sí. cruzando toda la sierra entonces les va a ser una grata experiencia vas a ver pero este festival puede comprende otros temas, claro. Claro ¿no? que sí. Eh, uno de ellos es el, la fiesta de la pitaya. Ay, qué sabrosas. ¿sí? Donde hay una muestra gastronómica, elaboración de productos a base de pitaya, historias, en fin, comprende muchos aspectos. El, el aspecto también, el artístico, ¿sí? Hay concursos de dibujo de la pitaya, ¿sí? Otros temas como conferencias, presentaciones de libros. O sea, es una gama amplia de actividades culturales para conmemorar como se merece pues el cumpleaños del fuerte. Claro que sí. Fíjate, nos dijeron ahí los compañeros de, de, de lo que son de ahí, de la Guadiana y de lo que son de Topia. Nosotros queremos ir. Le dije yo, atrévanse, porque estaban hablando sobre las rutas y caminos de Francisco Ibarra, como lo hizo este Brito, Rigoberto Brito Zuna, el cronista oficial de, de, Concordia. de Concordia. Habló de Pánuco y de la historia de, de, de el Francisco Ibarraí. Entonces ellos dijeron, sería muy bueno, dice, atrevernos a, a atravesar la sierra a caballo, invítenles, dije yo, pero con, no con caballos, con mulas o con burros, digo yo, porque esos son mejores para caminar en la sierra que los mismos caballos. Creo que es algo que se le va a dar a conocer más y la gente tiene muchas ganas de participar. Eso, eso nos dijeron nosotros, los de, los de Durango. Ahora los de Chihuahua. Eh, sí, y aparte también aquí cercano los de Navojoa, de Álamos, es muy probable que estén con nosotros, porque Ibarra también incursionó toda en toda dejé. esa región de, de Sonora. ¿no? Es que andaba buscando casas grandes, dicen ellos, uh -huh. pero veía, andaba queriendo recordar a Copala y andaba en busca y se fue por esos lados y no, nunca daba. <laughs> sí, está muy interesante la vida de él y, y una buena noticia es que se va a presentar un libro sobre Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, sí. un libro agotado completamente y de un norteamericano que ha servido de base para entender muy bien la vida de él. Casi todos los historiadores se basan en este libro de Mecham, Mecham sí. para conocer la vida y obra de don Francisco de Ibarra. Ahí, ahí, ahí hay un, este, un comentario que hicieron sobre lo que es Pánuco en, en Concordia, que un padre, por ahí un cura, se encontró haciendo unas excavaciones de los restos de lo que, el que era Francisco Ibarra. Será cuento, será leyenda, eh, pero ahí está que él se llevó todo porque estaba ataviado con el ropaje de, de un español, se llevó la espada, se llevó los, todo lo que tenía de oro puesto y se desapareció. Padre ese. Por ahí dan el nombre, ahorita no lo recuerdo muy bien, uh -huh. pero esto es parte de las historias de los pueblos que andamos nosotros contándoselo a la gente. Y pues es nuestro papel, tratar de escarbar, de descubrir la verdad, para darla a conocer, ¿sí? Andale. Ir destruyendo mitos. Así ¿sí? es. <ríe> supuestos. <ríe> no, es, es nuestra labor como cronistas, difundir lo que andamos investigando, eh, darlo a conocer porque es con todo el respeto que se merece nuestra afición que nos y nuestros amigos que nos están viendo por televisión son muy pocos los lectores de libros de historia regional en las escuelas, la primaria, secundaria, preparatoria y las mismas universidades, hay un gran desconocimiento de la historia regional porque no se está trabajando sobre esto. Entonces, ahí es la labor del cronista llevar las conferencias a, las, a esos lugares y comentarles a los alumnos. Nos ha tocado ver en muchos lugares que hemos recorrido a nivel nacional que la gente no sabe la historia de su propia región, mucho menos del, de otros lugares. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, Ernesto, y es parte de la historia, dar difundirla. Entonces el fuerte tiene muchísimo que contarles, desde lo que es la presa del Maune y su recorrido hasta estas tierras tan hermosas que aquí nos los riegan por medio de, del río, del río grande o el río, el río fuerte y de las, esas tres hermosas presas que se tienen en esta región de este río. Creo que ya hay, hay algo mucho más que contar sobre eso, sí, como claro. darle vida. ¿Algo más sobre el programa, Ernesto? Claro, esto va a ayudar para hermanar a los cronistas de una región. Claro que Para sí. que formemos una, una ruta, un nuevo espacio de intercambio de información, así como la que tenemos ahorita actualmente eh, de Sinaloa y, y Nayarit? Nayarit. Entonces, qué bueno que nazca otro tipo de relación con esos estados, pues que nos está dividiendo la sierra. Sí. Eh, pero está muy pesada <laughs> para está cruzarlo. Está muy para ir y para venir, ¿no? <laughs> sí. eh, eh, pero... Esperemos que se logre ese pro, gran proyecto ¿no? de la carretera que va de Topo a Chihuahua. Hasta Chihuahua, a hoy, ojalá. Una maravilla para que todo el mundo pueda conocer toda aquella región arqueológica de, de Paquimé. De Paquimé, de casas, casas Grandes. grandes ¿no? Casas Grandes y Paquimé. De, de las 40 casas, eh, eh, oh, de una pues región tan rica, ¿no? Entonces, que se difunda más. Porque México tiene mucho que, que ofrecer al mundo. Y el Fuerte y la región del Gran Sinaloa también uh -huh. tienen mucho que mostrar a Sinaloa, a México y al mundo. Fíjate, una de las cosas principales <coughs> es eh, ver cómo la gente te apoya, te ayuda, está contigo, te guía, te lleva. Que se nos acabe ese, ese cuento y ese, y ese miedo a, a los grupos que dicen que hacen daño, no. Nos ha tocado andar por la costa, por la sierra, por el valle, y gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. Pero sí nos han dicho varias veces <coughs> Tienen, tengan mucho cuidado, avisen ustedes dónde andan. Eh, creo yo que nosotros confiamos más en Dios, porque saben que andamos haciendo las cosas bien sin meternos en berenjenales. Y esto es parte. Hemos cruzado. Tú dijiste ahorita que te comenté vas a cruzar, vas a cruzar por por lo que es de San Blas a Ocoroni para llegar a Sinaloa. No, me dijiste, me vengo hasta aquí, doy la vuelta. Eso mismo nos comentó la judicial <laughs> en los ochentas, cuando nosotros nos atrevimos a cruzar en un camioncito esa uh -huh. parte. Pero hay mucho que comentar en, de historias en cada uno de estos lugares, como ahorita lo estamos haciendo nosotros aquí. Algo más que tengas tú sobre el programa. De, de estas visitas, vamos a tener a todos los cronistas sinaluenses, como lo hemos tenido todos los años. Vamos a ver si viene a más gente de Nayarit. No invitaste a nadie de allá. Eh, aún no, pero con la hermandad que existe, hacer que venga? vamos a hacerle extensiva a nuestro compañero este, Jorge, Briones, Jorge Briones, que es el presidente de la Crónica eh. de Nayarit, sí, para que nos acompañe. No, sí, él, él viene, él es, él es peor de vago que nosotros pero también le gusta difundir la historia, acaba de hacer muchos trabajos ahí de Rosa Morada, oh. que está siendo reconocido a nivel a nivel este nacional e internacional. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba acabado, opacado. Entonces, la labor de un buen cronista es darle difusión. Oye, este, sé de Buena Fuente que va a venir un, un actor Ah, que hace el papel, sí. un monólogo sobre sí. Rodolfo Fierro. Ro, sobre Francisco Villa. Y también y Francisco Fierro. Villa, sí, sí, sobre los dos personajes. Ah. Y queremos traerlo a Charay, de donde no, sí. era. Hasta el no, Fuerte y Charay, y aquí, y aquí, en aquí los con ustedes, noches, ¿no? Sí. Él, él, quedó no de venir, vale <laughs> él quedó de venir, a lo mejor viene para el 22 y 23 de, de junio, uh -huh. pero dice, no, dice, yo mejor, mejor quiero en noviembre. En noviembre, dice hacer esos esos viajes y vamos a ir varios en carros desde aquí dice eh, hacer ese trabajo entonces yo voy a hablar con él nos vamos a poner de acuerdo para que él nos, de, nos, de, nos diga cuándo y lo, dónde lo vamos a presentar ya después nos ponemos otros de acuerdo <coughs> darle lo hace muy bien caracteriza muy sí, bien sí. A, a francisco villa oh, y a sí. rodolfo fierro haz de cuenta que estás viéndolo me sí. tocó verlo a mí esa esa y es un cronista de ahí, de, de Durango. De Durango, sí. Sí. Cuando hicimos el Congreso, Eduardo, o... algo así se llama, no recuerdo mm. ahorita muy bien su nombre, pero esto es parte de, de, de los conocimientos. ¿Algo más pues, que tengamos? Eh, la invitación y que año con año este Festival Carapó va creciendo y queremos, no como Álamos, a lo mejor mejor. ¿sí?, que en verdad sea un gran festival que le dé más imagen positiva y más atracción turística. Eso es lo principal. Es lo se trata, Eso ¿no? es lo principal. Eh, porque en verdad que tenemos toda la potencialidad y, y los mm, las autoridades están apostándole también. Se han mejorado muchas calles, ¿no? Sí. Eh, la limpieza. En fin, en muchos aspectos se está atacando eh, aquellos aspectos negativos, vaya, ¿no? Sí. Para mejorarlo. Y que, pues, otra fuente de trabajo que es lo que necesitamos. Claro que sí. Oye, tenemos ahí grupos musicales para hacer rondallas, sí. para que en la noche salgan a cantarle al, al fuerte y a la gente para, para andar por todas las. El Rincón del Burro, por el, el Callejón del Burro, por ejemplo, uh -huh. o el Callejón o la Plazuela, en esos lugares que es donde está la historia, pero donde se siente y se vive. Creo que ya hay mucho más que comentar sobre esto con esos grupos que nos pueden apoyar. ¿Algo, alguna otra cosa de del programa? Que la visita de las personas, que normalmente casi son del país, de la región, sí. pero que también es a nivel internacional, eh, cada vez se van más contentas claro. y regresan. Y estamos viendo que se está incrementando. Ahorita ya casi todos los días vemos autobuses con visitantes. Entonces la gente está sacándole provecho, pero que nos ha costado mucho esfuerzo, claro que sí, y nos va a seguir costando. Claro que sí. ¿sí? Ya está el del trenecito ahí que pasea la gente, ya le va mejor a los restaurantes, a los hoteleros, sí. Se ha mejorado mucho la imagen y se está cada día, cada día eh, haciendo mejor las cosas. Entonces esa es la intención. El río es el que me preocupa. Por una parte, necesitamos cuidarlo. Hay, tiene muchos sitios por toda la orilla que pudieran ser aprovechados. Claro que Solamente sí. Solamente unas cuantas personas aprovechan ahí eh, con unas bananas, hay un catamarán sí. y eso, ¿no? Pero el río da para más, ¿sí? Y las presas que tenemos. De la creatividad ¿Sí? de la gente para el turismo sí. hay mucho más que manejar. O sea, ¿qué río tiene tres presas, como acabas de decir? Y de los más grandes, ¿Sinaloa? Así ah, ¿Eh? Es una maravilla, en verdad, en verdad, el río Este es la vida misma de todo el norte de Sinaloa. Así es. Algo más, Ernesto, si no, queremos agradecer a ustedes que nos está viendo en este su programa haciendo historia en tu comunidad. Les agradezco su atención. Nos vemos el próximo viernes.